Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle, la Unión Sindical de Encali, UCE, Alcaldía de Buga y Comité Ganaderos de Buga. El candidato a la Alcaldía de Santiago de Cali por el partido político MAIS, Fernando Tolosa, nos da a conocer varios temas que son vitales para mejorar la convivencia en nuestro municipio. Conozcamos su planteamiento sobre la seguridad. Para el tema de seguridad, hablemos de seguridad porque de esa manera el caleño tiene que volver a tener tranquilidad y percepción de seguridad. Primero vamos a dignificar al policía, ese policía que también es un padre de familia, que es una madre de familia, que es un hijo, que es un hermano, pero que anda trabajando con un salario irrisorio, que ellos mismos me han dicho que es que no están de acuerdo con lo que se gana. En Santiago de Cali... Por eso la payola. Exactamente, parte. En Santiago de Cali, yo como alcalde, así como se le da el combustible, el mantenimiento a esos vehículos, a las motos, de esa misma manera vamos a subsidiarle a la policía, a los patrulleros, vamos a dignificarle un salario mínimo más. Y esa es plata del municipio, aparte de lo que ellos se ganan con el Ministerio de Defensa. El municipio de Cali va a subsidiar a los policías para que no tengan por dónde más irse a dejarse torcer o permear o comprar de los delincuentes. Lo primero que voy a hacer es a dignificar su salario. Lo segundo... Con un salario justo se podría acabar la corrupción y aparte de eso se garantiza que hagan bien su trabajo. Claro que sí, y además les voy a exigir, porque cada operativo que ese policía vaya a hacer ya digno, va a ir respaldado por toda la institucionalidad, porque le voy a poner cámaras en su chaleco y cámara en su casco. Cada operativo que me haga la fuerza pública va a estar registrado, va a ser observado por la administración pública de Fernando Tolosa. Si los dignifico, también les voy a exigir para que el caleño y la caleña vuelva a creer en la policía, porque no es justo que el ciudadano denuncie un punto de consumo de droga y el policía vaya, y eso me lo han dicho los propios ciudadanos, y le cuente al delincuente quién denunció. Entonces la gente ya no denuncia, porque le da miedo, porque han matado. Y eso es el nivel de mortandad que hay en Cali, de asesinatos, porque la gente está subyugada con la misma ley, con la misma justicia. Por eso el miedo a denunciar. Ese es el miedo a denunciar. Con Fernando Tolosa, alcalde, eso va a cambiar, a mejorar, porque vamos a controlar. Eso en seguridad, dignificar y controlar. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima El Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.
22 Juegos Departamentales y 5 para departamentales del Valle del Cauca, Valle Oro Puro Buenaventura 2019. Del 11 de julio al 2 de agosto, 4.800 deportistas, 30 deportes convencionales y 16 adaptados. 24 escenarios deportivos en Buenaventura, Palmira, Yumbo y Cali. 23 días de integración de la Juventud Deportiva del Valle del Cauca. Un homenaje al maestro Roberto Lozano Batalla. Invitan Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Pedacito de mi valle, paisaje esplendoroso, la tierra del milagroso y de las hembras juncales. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle, la Unión Sindical de Encali, UCE, Alcaldía de Buga y Comité de Ganaderos de Buga. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de Encali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.